¿Cómo te sentiste? Mucha nostalgia en el escenario. Sí, fue muy especial. No nos veíamos desde hace, creo que 7 años todos juntos. Y mucho menos en un escenario. Me emocionó mucho ver la historia tan vigente y el público entregado como hace 8 años. Y me emocionó mucho ver el trabajo de Alan y el trabajo de Rogelio y de Daniel, la gente del primer elenco que lo hacen como si fuera la primera vez, pero además como eso, con una garra muy impresionante lo que hacen en el escenario. Y bueno, también ver al elenco nuevo que lo hace de una manera extraordinaria, ¿no? Le inyectan mucha vida a la historia y pues me encanta revivirlo. Como público, ¿qué opinas de la producción, de cómo ha evolucionado por la historia? Me gusta mucho. Es otra obra, sí, es una obra completamente diferente, eso me gusta, ¿no? Porque entonces creo que me puedo sentar más tranquilamente a ver lo que me van a contar, porque sí la veo muy distinta, pero bueno, al final es la misma anécdota, son los mismos personajes, están igual de vivos, y eso es lo que yo quería ver, y es lo que me conmueve, y es lo que creo que sigue funcionando. De Diego Amós, ¿qué opinas? Ay, Diego está increíble, yo soy gran fan de Diego, soy buen amigo de él, es un extraordinario bailarín, hace un trabajo espectacular en el número del cementerio, y me gusta mucho lo que hace. Escuchamos ahorita que piensas dar tus recomendaciones, alguna crítica. No, a mí solo si me preguntan. Sí. Oye, también vas a hacer imagen del Estado de Michoacán, parece. Sí, pues ya soy la imagen del Estado de Michoacán de hace unos meses. Vamos a presentar la campaña pronto. Y bueno, ya se terminó. ¿Cómo fue el acercamiento? Pues me invitó, se me acercó el gobierno del estado, la Secretaría de Turismo. Es un estado al que yo le tengo mucho cariño, que me parece que necesita muchísimo apoyo, que pasó por un momento muy complicado este año, pero bueno, se está tratando de controlar la situación y de reactivar el turismo, y me parece que es una labor importante y me encantó la idea de sumarme al proyecto. ¿Vas a estar promocionando obviamente los lugares? Sí, es, de eso va un poco la campaña y es lo que hemos tratado de hacer en estos últimos meses. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.